querida, llorando ya porque ya se nos va el carnaval. ¿Cómo está el festejo? ¿Cuántas integrantes? Felices, han venido casi todas, somos 43 integrantes. ¿Por qué las pioneras? Porque fuimos la primera comparsa femenina que se atrevió a saltar en el corso. Muy bello, muy bello, muy bello, realmente felices y más aún por el primer premio que sacamos como nuestra categoría regional. Muy bien, ahora festejando con churrasquito, sí. Festejando con un churrasquito, felices con todas, han venido todas y gracias a Don Quitito y a Gladys que nos han acogido en su bella quinta. Y lo mejor es la amistad, ¿no? Lo que queda. Lo más bello, de verdad que estamos tan unidas, tan cariñosas son todas, estamos felices. ¿Qué esperan para el año? Ah, para el año ya estamos con planes, ya tenemos grandes planes para el año. Así, a continuar. Tenemos todavía este sábado un gran festejo de las comparsas femeninas en el Club Social. Así que vamos a hacer un compromiso con ella y a mí me gustaría que ustedes hoy la comprometieran para que el año estemos aquí. ¡Que viva la pionera y que viva también los cachapaces!
En nombre de las pioneras quiero agradecer a Gladysita, que pertenece a las pioneras, y a Don Quitito, su esposo, que nos ha hecho el churrasco y nos ha atendido tan bien y nos ha acogido aquí en su quinta. Quiero que sepa que de por siempre va a ser nuestro padrino. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Al año vamos a volver, así no nos quiera recibir. Claro. Con ustedes vamos a hablar, con la anfitriona. ¡Hola, Marina! ¿Tiene? ¿Tiene? A ver, Gladys. Hola, hola. Bien, No se escucha. Ahí nomás, claro. Ahí. Bueno, como anfitriona, coméntanos un poquito, hablando del curso cruceño, ¿cómo fue su participación? ¿Cómo vivió esa alegría? Bueno, hemos pasado un día, un curso, una noche maravillosa. Hemos bailado muchísimo y lo mejor de todo es que hemos sido premiadas por la gente con los aplausos y después con el jurado calificador, que hemos ganado el primer premio en el traje de alegoría tradicional. Hemos salido nosotros de Tucanes, preservando siempre nuestra fauna. Ustedes saben ya para qué les voy a decir, es algo que es tan bello que no queremos que se pierda. ¿Quién fue el diseñador? Nuestro diseñador fue Rodolfo Pinto, y las que lo lucieron pues las pioneras, para darle un realce. ¿Cuántas integrantes son? Somos 54 en total. ¿Por qué las pioneras? A ver, coméntenos. Bueno, somos las pioneras porque ha sido la primera comparsa de mujeres que ha roto el mito de que también las mujeres pueden salir solas, y no solamente que nuestros esposos, lo queremos muchísimo, pero también ellos nos dan esa alegría, esa satisfacción de divertirnos como ustedes lo están viendo. ¿Y el año se pretende participar aquí en Montero? Bueno, sí, hay una charla acá entre la directiva, que es muy posible que nosotros estemos acá en Montero, porque aquí montereña soy yo, y también, perdón, primero Kindy y después yo, y somos de acá y estamos participando y queremos venir a participar también aquí en el curso de Montero. Y lo más importante, les une la amistad, ¿no? Sí, les une la amistad, es un grupo muy, muy bonito, y siempre estamos reuniéndonos anualmente, mensualmente, y el fruto después, ganar. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval y que viva las... ¡Viva!